Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de volúmenes. Entonces, habíamos visto anteriormente que si teníamos una curva sobre el eje X y hacíamos rotar la región definida bajo la curva, entonces generaba un sólido de revolución. Y su volumen era pi veces integral desde A hasta B como y es f de x, entonces esto también se denota como la integral de y cuadrado. A esto se le llama el método del disco. Bien, vamos a ver qué otras situaciones va a ser de utilidad para emplear este método del disco. Si y igual c es un eje de rotación, entonces podemos plantearnos una curva, digamos un poco más general, tenemos una región plana limitada por dos funciones, por la gráfica de funciones, y igual a f de x y y igual a g de x. También está limitada por los segmentos x igual a y x igual a b. El eje de rotación es un eje horizontal de ecuación y igual a c. Hay que determinar cuál es el volumen del sólido de revolución cuando yo hago girar esta región plana alrededor del eje E. Entonces tengo que ver cuál es el radio de giro. Cuando y igual a f de x gira alrededor de E, tiene un radio de giro. Y cuando y igual g de x gira alrededor de e, también tiene otro radio de giro.
Entonces, el volumen puede plantearse como una diferencia de volúmenes. Primer volumen generado por f de x. Y eso le quitamos el volumen generado por la curva y igual g de x. Entonces acá tendríamos la expresión en forma de integral para el volumen generado. Veamos un ejemplo. Bien, entonces en el caso de lo que se conoce como un toro, tenemos un círculo de radio R que gira alrededor de un eje que está a una distancia b
donde B es mayor que R. Bien, entonces podemos considerar que el toro está generado por dos funciones. La parte superior va a estar generada por y igual b más raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Y la parte inferior va a estar generada por b menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Bien, entonces acá ahora planteamos la integral en función de x. En este caso, x iría desde menos r a r. El diferencial de volumen sería igual pi veces y1 cuadrado menos y2 cuadrado.
Bien, una vez hemos establecido el diferencial de volumen y los límites de integración, calculamos la integral. Así como el eje de rotación puede ser paralelo al eje X, también puede ser paralelo al eje Y. Decir, queremos rotar una región alrededor de X igual C. Estas curvas tienen que estar en función de Y, es decir, X es un F de Y y la otra curva es un G de Y. El eje de rotación es X igual C. Queremos rotar la región alrededor de ese eje. Entonces, igualmente que en el ejemplo anterior, el volumen será una diferencia de volúmenes. El volumen generado por X igual a F de Y alrededor de X igual a C menos el volumen generado por G de Y.
También el eje de rotación puede ser oblicuo. Entonces tenemos una curva y queremos calcular su rotación alrededor del eje y igual mx. Entonces, para simplificar, vamos a considerar una curva de la forma y igual f de x. Entonces, el planteamiento de la integral sería similar. Ver el radio de giro y calcular la integral del radio de giro al cuadrado. Es decir, para cada valor de x, para cada valor de x que está entre a y b, tenemos que integrar r cuadrado, donde r es la distancia que va de la curva al eje. Y eso depende de x. Otra cosa adicional es que lo que estamos integrando son elementos de volumen. Por lo tanto, pi r cuadrado, que vendría a ser el área que va a generar r, se tiene que multiplicar por la profundidad del disco. En este caso hay una relación entre dx y dl, ¿no? dl va a ser la profundidad del disco. Y cuando r igual r de x gira alrededor de e, me genera un pequeño diferencial de volumen. En este caso, como el segmento es lineal, el diferencial de L va a ser también m veces diferencial de x.
Ahora restaría determinar cuánto vale r. R es la distancia de un punto a una recta. El punto es de la forma x, f de x. Entonces, esto por la distancia del punto a la recta, sabemos que vendría a ser estamos calculando el radio de giro como la distancia de un punto de la curva al eje de rotación. El punto de la curva tiene ecuación x, f de x. Entonces tendríamos ya la formulación para el volumen de un sólido de revolución que rota alrededor de un eje oblicuo, y igual mx.
Ejemplo. La parábola y igual 3x menos x cuadrado rota alrededor de y igual x. ¿Cuál es el volumen del sólido formado por la región acotada?
Faltaría hallar los límites de integración, que básicamente tenemos que determinar la intersección de la parábola y el eje y igual a x. En este caso, los límites de integración resultan ser 0 y 2. Bien, entonces estamos viendo que el eje de rotación puede ser oblicuo, puede ser paralelo al eje X, puede ser paralelo al eje Y. No solamente podemos calcular el volumen del sólido de revolución usando el método del disco, también podemos utilizar el método llamado de capas cilíndricas. Bien, entonces en este caso el eje de rotación va a ser el eje Y. Tengo una curva Y igual a f de x, desde x igual a hasta x igual a b. Entonces la región limitada por la gráfica de Y igual a f de x, el eje x, los segmentos x igual a, x igual a b, es rotada alrededor del eje Y. Entonces tomo una partición de AB. Y hago rotar hago rodar dos rectángulos.
Como sabemos, en cada subpartición, en cada subintervalo, hay un supremo y un ínfimo. Entonces, el rectángulo más grande, determinado por el supremo, rota alrededor del eje Y. Y el rectángulo más pequeño, cuya altura es el ínfimo, rota alrededor también del eje Y. Entonces, me originan dos volúmenes. Y el volumen del sólido que está definido en la subpartición va a estar comprendido entre esos dos volúmenes. Entonces, ¿cuál será el volumen 1 generado por el rectángulo más alto? Básicamente será una diferencia de volúmenes. En este caso, tenemos que interviene el supremo. Entonces tenemos que el volumen generado en cada subintervalo va a estar comprendido entre estos dos volúmenes. Como acá tengo una diferencia de cuadrados, tendré la diferencia por la suma. Entonces, lo que yo voy a hacer, como yo sé que la diferencia es el delta de X y la semisuma pertenece al subintervalo, voy a multiplicar y voy a dividir por 2. Mientras tengo que el volumen está comprendido entre dos sumas, que vendrían a ser suma inferior y suma superior. Si yo aumento puntos de la partición, ¿a dónde tiende estas sumas? Es decir, suponiendo que la función
f de x es integrable. Es decir, la semisuma de los extremos de cada subpartición, de cada subintervalo, está en el intervalo x sub menos 1, x sub y. Esto tiende a un x. Todo esto acá será 2 pi veces la integral desde a hasta b de x, f de x, de x. Este es el método de capas cilíndricas. Si tomamos en cuenta la gráfica, vemos que X viene a ser el radio de giro y F de X es la altura de la región de la cual quiero conocer el volumen generado. Es decir, de un punto de la curva trazo una perpendicular al eje, es el radio de giro, en este caso coincide con X. Del mismo punto de la curva trazo una perpendicular al eje X, ese es Y. Esa sería la altura comprendida en la región. Considerando eso, el volumen es 2pi integral de X por Y. Veamos un ejemplo.
Bien, ¿cuál será el volumen generado al rotar la curva y cuadrado igual 4a por x alrededor de x igual a? Bien, entonces hay que determinar cuál es la región. Y cuál es el rectángulo que se está girando. Acá tenemos la parábola, el eje de rotación, x igual a. Entonces cojo un rectángulo de espesor diferencial de x. Acá tengo dos longitudes. Tengo Y1 y Y2. Entonces la altura de todo el rectángulo es Y1 más Y2. El radio de giro vendría a ser A menos X. En este caso, desde que equivale 0, entonces con el método de capas cilíndricas, la integral es 2 pi veces, integramos RY. R es el radio de giro, y R es la altura del rectángulo que estamos formando en el área en la región acotada. Bien, el radio de giro es A menos X. ¿Para cuánto es Y?
Y cuadrado es 4a por x, entonces y puede ser más o menos raíz de 4a por x. Mejor dicho, ese es y1. Y2 similar, ¿no? O sea, y1 será más y y2 será menos. Entonces la altura total será y1 más y2. Entonces tenemos el planteamiento como una integral que depende de x. Resolvemos la integral. Bien, estas fórmulas
del método del disco como del método de capas cilíndricas se pueden emplear junto con coordenadas paramétricas. Entonces vamos a suponer que X es un X de T, Y es un Y de T, A es X evaluado en alfa y B es X evaluado en beta. Entonces para el método del disco, tenemos que el volumen era la integral de la altura de la región al cuadrado. Y en este caso, si y de t, reemplazamos. Cuando x es a, t es alfa. De X será X prima en T de T. Para el método de capas cilíndricas, en este caso reemplazamos X y de X es X prima por DT. Veamos un ejemplo con la cicloide.
Bien, este cicloide se rota alrededor de x igual pi a, es decir, un eje de simetría de la figura. Entonces, analizamos un rectángulo de base de x y altura y. El radio de giro será pi a menos x. El diferencial de volumen será igual a 2pi, pi a menos x, y por diferencial de x. Ahora los límites de integración. No sería de 0 a 2pi a, sería de 0 a pi a. Y luego procedemos a reemplazar las coordenadas paramétricas. Y entonces estamos reemplazando las coordenadas paramétricas. Recordar que diferencial de x sería x' de t. X es de la forma a por t menos seno de t, así que x' sería a por 1 menos seno de t. Entonces, todos salen funciones de senos y cosenos. Aprovechamos de utilizar fórmulas de ángulo doble.
Y bueno, hay que hacer varios cálculos y resolver la integral. Bien, vamos a plantear la integral en general para un eje de rotación de la forma x igual c. Entonces, si tenemos una región plana acotada por las gráficas de f de x y g de x, y está cada segmento vertical está a una distancia r del eje de rotación, entonces podemos decir que el volumen será 2, bueno, el diferencial de volumen será 2 pi r h diferencial de x. X será, o mejor dicho, R será X menos E. Y H será F de X menos G de X. Entonces, este sería, digamos, la forma general del método de secciones cilíndricas.
Bien, de igual manera, esto se puede plantear respecto de la variable y. Ahora tenemos dos curvas. X es g de y. La otra curva es x igual f de y. Entonces queremos rotar la región comprendida por las curvas alrededor del eje x. Entonces procedemos a formar un rectángulo de base diferencial de Y. El radio de giro será la distancia del rectángulo al eje X, o sea, será Y. La altura del rectángulo será g de y menos f de y. Entonces el diferencial de volumen será pi, 2 pi y g de y menos f de y por diferencial de y.
Veamos un ejemplo. Entonces tenemos esta curva, y cuadrado igual a x cubo sobre 4 menos x, y queremos rotarlo alrededor de x igual 3. Entonces formamos un rectángulo su radio de giro será 3 menos x el diferencial de volumen será 2 pi r que sería 3 menos x por y por dx. En realidad es 2y. La altura del rectángulo es 2y. El volumen queda determinado como 4 pi integral desde x vale 0 hasta x vale 3 por y. Y vendría a ser x a 3 medios sobre 4 menos x a la 1 medio.
expresamos la integral como una suma o diferencia. Y podemos usar la técnica de binomio diferencial para calcular estas integrales. Podemos ver el problema número 16 de la práctica dirigida. Claro, eso lo vamos a hacer ya cuando hagamos integración impropia. Porque
si ustedes toman la asíntota, entonces el área no está acotada. Ahorita estamos trabajando con regiones planas acotadas. Cuando hagamos integración impropia, ahí vamos a considerar regiones no acotadas. O sea, regiones no acotadas, pero que tienen un área o volumen finito. En este caso, si ustedes eligen la asíntota como eje de rotación, van a tener un volumen finito. Bien, vamos a considerar el problema 16 de la práctica dirigida. Tenemos y igual x cuadrado menos 1, y igual 2x más 2, x igual 0, y igual 0, y se gira toda la región alrededor de x igual menos 2. Entonces, si hacemos el problema utilizando el método del disco, tenemos que descomponer la región en dos subregiones. Una región iría desde y igual 2 a 8 y la otra región iría desde y igual 0 hasta 2. En este caso es un poco más complicado porque tenemos que integrar respecto de y. Entonces tendremos que despejar x. Si lo hacemos por el método de capas cilíndricas, tenemos que hacer una integral respecto de x de 0 a 1 y luego de 1 hasta 3. Entonces el método de capas cilíndricas produce una integral más sencilla. O sea que acá vemos que en la práctica vino este problema número 16, que se puede obtener por medio del método del disco. Sin embargo, la aplicación del método de capas cilíndricas lo hace más sencillo. Muy bien, con eso terminaríamos la sesión. La próxima clase ya haríamos volúmenes de sólido de revolución, pero utilizando coordenadas polares. Profesor. Profesor. Sí, diga, hable un poquito más fuerte. Profesor, disculpe, las diapositivas de la sesión 15 están subidas en el Classroom. Que no desencuentro. Ya, lo voy a buscar y que estén ahí, en la sesión 15, ¿no? Ya, sí, la sesión 15. Lo busca. No, 14, perdón, 14. Ya, lo voy a buscar, ok, no se preocupe.
Gracias. Ok, muchas gracias por la atención. Hasta luego.